Qué de criatura salvaje ya con nuestro segundo invitado. Él es Leandro Santoro, subsecretario para la reforma institucional y fortalecimiento de la democracia, pero en realidad lo traemos en carácter de referente de los irrompibles. Gracias por venir, Leo. Gracias. Y del Movimiento Nacional Alfonsinista, ¿no? Sí. Ahora vamos a meternos en la campaña, pero primero hay un acto mañana que, de alguna manera, todo lo que responde al radicalismo que no está orgánicamente en el partido o en Frente Cambiemos, va a haber un acto con Daniel Scioli y con Carlos Zanini. Más de 2.000 dirigentes de todo el país de la Unión Cívica Radical, pero la popular, como decías vos recién, nos vamos a congregar en Costa Salguero, no solamente para darle un respaldo a la fórmula, sino además para discutir de política y unificar todos los espacios radicales que estaban cercanos al proyecto. Así que de ahí va a salir un nuevo partido político que se va a llamar MNA Forja, que seguramente va a integrar el Frente para la Victoria. MNA, Movimiento Nacional Alfonsín. Movimiento Nacional Alfonsín. Sabio, yo pienso cuando lo veo a Sanz con Mauricio Macri, suponiendo que el radicalismo sea el radicalismo de Alfonsín, de Irigoyen, y no el radicalismo de López Murphy, de la Rúa y demás, que no quiero que nos puteemos por eso, sino quiero hacer pie hoy. Y digo, no tiene nada que hacer ahí. El radicalismo no tiene nada que hacer con eso. Pero tampoco sé si tiene tanto que hacer en sintonía, por ejemplo, con Daniel Scioli. Si yo te planteo esto como abogado del diablo, ¿vos qué me decís? Mira, el principal referente económico de Cambiemos es el señor Carlos Mercoñán. Y el principal referente económico de Daniel Scioli es Miguel Bain, que es un hombre cercano al radicalismo. Ahí ya tenés una primera pauta. Y además, exfuncionario también. Exfuncionario de Raúl Alfonsín. Segundo lugar, si vos tenés que definir los gestos que han tomado los distintos candidatos en materia de política internacional, mientras Mauricio Macri, que es el candidato de Cambiemos, se fotografió con Uribe, con Aznar y con toda la derecha, Daniel Scioli lo hizo con Raúl Castro, con Evo Morales, con Lula, con el Pepe Mujica, mandando señales claras que va en la dirección que nosotros toda la vida creíamos que había que hacer, que era integrar América Latina en el marco del UNASUR. Y en tercer lugar, el rol del Estado, Iván, es muy importante. O sea, mientras Ernesto Sanz decía que la asignación universal por hijo se utilizaba para que las mujeres embarazadas, mejor dicho, para que los que pobres por la canaleta, de la droga y el juego, una cosa terrible, ¿no es cierto? Un poco más que las chicas se embarazaban para cobrar la asignación y que los pobres la usaban para tomar falopa. Por otro lado, Daniel Scioli refuerza la idea de que el Estado tiene que tener un lugar presente, no solamente en la dirección del crecimiento económico y el desarrollo, sino también en la distribución del ingreso. Entonces, ¿tenemos diferencias culturales con Scioli, con el peronismo y con el Frente para la Victoria? Sí, las tenemos. Somos distintos, tenemos otra cultura. Pero lo esencial, cuando lo que está en juego es la distribución del ingreso y la igualdad en la Argentina, nosotros no tenemos duda que hay que estar de la vereda del pueblo. Igual Macri está más kirchnerista que nunca, últimamente, con su giro. Sí, hoy inauguró una estatua de Perón, pero para el que no lo sabía, con Eduardo Duhalde y con Hugo Antonio Moyano inauguraron una estatua de Perón aquí en la ciudad, y Duhalde dijo: acá está el nuevo presidente de todos los argentinos. Sí. ¿Le crees ese giro, Macri? Que decía Darío. A ver, es cosmético, porque en definitiva, vamos a decir las cosas como son, él ha tenido un giro discursivo, como decías vos recién, después que casi pierde la ciudad de Buenos Aires en el balotaje. Y tuvo, me parece que registró que había algo que estaba fallando en el discurso del PRO. Pero lo cierto es que un candidato no es solamente lo que dice, sino también los apoyos que junta. Entonces, cuando todos los principales operadores del Círculo Rojo, el señor Aranguren de la Shell, o las distintas corporaciones como Techín, ¿no es cierto?, o el Grupo Clarín, respaldan una candidatura presidencial, eso dice mucho más que los discursos públicos que sus candidatos se animen a decir en la tele. Porque en la tele, en general, todos dicen más o menos lo mismo, y ustedes que son periodistas lo saben bien, dicen lo políticamente correcto e intentan de arriesgar lo menos posible. Sin embargo, cuando esos operadores o cuando los agentes económicos de esos muchachos tienen que tomar definiciones, te dicen que van a salir del CEPU y para eso van a provocar una mega devaluación, que hay que ajustar salarios. Sí, lo que pasó en lo que hablábamos antes, ¿no?, en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción y el Consejo de las Américas. Ahora, Leo, metiéndonos directamente, no en números, porque no te voy a pedir si los manejan o no, ¿ves posibilidad de un Massa segundo, de un balotaje, sea con Massa o con Macri, de un Frente para la Victoria perdiendo la elección? A ver, yo creo que la elección se va a terminar de definir los últimos 3 o 4 días. Y además creo que va a ser una elección reñida. En términos generales podríamos decir que el desafío del Frente para la Victoria es llegar al 40%, pero que está muy cerca. Me parece que Macri se descapitalizó los últimos 30 días, donde Niembro creo que pegó sobre la línea de flotación, y además no tienen vocación política. Vos, no sé si ustedes se dan cuenta, no tienen discurso, no tienen iniciativas políticas. Recién ahora esta foto con el peronismo de derecha, más conservador, intenta, me parece, un poco revivir una estrategia de acumulación, pero la verdad es que hasta ahora los tipos venían muy desorientados.
Y a Massa lo veo más ordenado, con un discurso parecido al de Donald Trump, ¿no es cierto? Dispuesto a todo, hay que meter a las Fuerzas Armadas en las villas para proteger a los pobres, hay que bajar la edad de imputabilidad a los 8 años para que las familias se queden tranquilas, que si no pueden con sus hijos, el Estado se va a ocupar de meterlos en cana. Pero es un discurso efectivo, porque es una campaña prolija, es de la estética, del discurso, me parece que ordenó la tropa. Los comunicadores económicos de él tienen un discurso medianamente organizado, a diferencia de lo que pasa con Macri, donde uno escucha a Frigerio y dice una cosa, Melconian dice una cosa distinta, y así con cada uno. Strusenegger dice una cosa diferente. Entonces pareciera que está más ordenado, pero también, para hacer honor a la verdad, creo que está muy lejos de la posibilidad de competir con Macri en el segundo lugar. La dirigencia radical tuvo un año muy movido en cuanto a alianzas y apoyos. El votante radical, ¿cómo fue mutando este 2015? Es difícil saber dónde está el votante radical, porque además creo que es un concepto que nadie es como... Nadie, es como un mito, ¿no? ¿Qué es el votante radical? No lo sé. Hay un sector del votante radical que fue con Carrió, hay un sector del votante radical que se fue con Macri y hay un sector importante del votante radical alfonsinista que está con el Proyecto Nacional. Y desde hace mucho tiempo, o sea, yo no me canso, digo, porque me pasa reiteradamente y me gusta recorrer los distintos actos, inclusive las actividades de campaña y que se me acerquen radicales que me dicen yo soy radical y estoy con Cristina o me asumí al proyecto a partir de Néstor. Hay radicales en todos lados. Hoy el radicalismo es más una cultura política que una expresión electoral. ¿Pero cambió, digo, en los últimos meses? A ver, yo creo que Macri tiene un pedazo importante del electorado más gorila del radicalismo, más antiperonista, pero lo tiene desde hace mucho tiempo. El 3% que sacó Ernesto Sanz, que es absolutamente irrelevante, tal vez pueda estar en disputa con Margarita Stolbizer. Pero me parece que es absolutamente irrelevante. Que hoy el votante radical en realidad es una expresión de deseo o es una cultura política que se siente referenciada en distintos lugares. Van a venir muchos con nosotros, muchos están con el PRO, otros están con la coalición cívica. Vos ves una cuestión más equitativa. Yo, si arriesgo, no me puedo decir. La mayoría de los radicales van a votar a Mauricio Macri. Es algo que no lo podrías asegurar. No, lo que pasa es que el intento mío es por desmitificar la idea de que hay un votante radical. Claro. O sea, yo la verdad... O sea, a esta altura... Ya hace mucho tiempo, yo cuando estaba dentro del radicalismo orgánico, me daba cuenta que era difícil encontrar un votante radical. Porque el radicalismo dejó de ser el radicalismo. Claro. La vez pasada lo discutí en un programa de televisión justamente con Santiago del Moro. Me decía, pero ¿cómo puede ser? Vos antes eras de radical, ahora... Es como decir, si fueras de River, eras de Boca. Y yo le decía, mirá, Santiago, en realidad el radicalismo dejó de ser radicalismo. El radicalismo no se funda para pelearse contra los peronistas. El radicalismo se funda para pelearse contra los conservadores. En 1890, en la Revolución del Parque. Si Ernesto Sanz decide aliarse con los conservadores, el que dejó de ser radical es él. Claro. Pero bueno. Leo, la última. ¿Qué rol crees que va a jugar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner después de este año? No me refiero tanto a esto que se habla de una cuestión regional o si va doméstica, a estar... Sí, más una cuestión doméstica, no tanto vinculada al Papa, sino si crees que va a jugar algún rol acá como conductora del Movimiento Nacional Justicialista. Yo creo que el que va a jugar un rol es Máximo. Y eso va a ser muy complejo, porque cuando hable Máximo nadie va a saber si habla Cristina, si habla la Cámpora, si habla él. Me parece que el que va a tener un poco... el termómetro de cómo evoluciona todo eso que se acumuló en estos últimos años va a ser él. Y creo que el que va a ver, seguramente, el 10 de diciembre o el 11 de diciembre, cuando Scioli sea presidente, los periodistas van a estar muy interesados en ver cómo se comporta y cómo se mueve Máximo en la Cámara de Diputados. Claro. Yo creo que Cristina se va a retirar un tiempo, lo que me parece que cualquier expresidente tendría que hacer. Lo que hizo Lula, por ejemplo, frente a Dilma. En definitiva, siempre ha ocurrido más o menos lo mismo y creo que la atención va a estar puesta en Máximo. Leo, gracias. Como siempre. Leandro Santoro, referente de los Irrompibles. Mañana un acto del radicalismo alfonsinista con Daniel Scioli y Carlos Zannini. Un corte en Criaturas Salvajes, ya volvemos.